Estos científicos de la Universidad de Sevilla han descubierto una sustancia que mitiga los daños celulares causados por la ingesta masiva de alcohol. Es esto, sencillamente ácido fólico. Daño a nivel de los lípidos, daño a nivel de proteína, daño a nivel del DNA. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble que la tenemos que ingerir en la dieta. La hemos elegido porque es antioxidante. Y es esa cualidad la que sirve para combatir el efecto fuertemente oxidativo que tiene el alcohol cuando se consume en grandes cantidades y en corto periodo de tiempo, sobre todo en la adolescencia, en contextos como el botellón. Son efectos sobre el DNA y que luego a la larga van a tener repercusiones. Los científicos han comprobado la acción del ácido fólico sobre animales de laboratorio. Inyectándole una dosis aguda de alcohol y luego el fólico se lo dábamos en la dieta. En las ratas adolescentes y alcoholizadas a las que se les suministró ácido fólico, los daños en proteínas, lípidos y ADN eran menores. Por ello, y a la espera de ensayos clínicos con humanos, esto es lo que proponen. Pues una manera de prevenir ese botellón o ese atracón, pues pudiera ser administrando solamente un poquito de ácido fólico. En forma simplemente de complemento alimenticio y en dosis precisas. A la espera de los ensayos clínicos ya estudian los beneficios antietílicos de un mineral, el selenio.